quieren encaminar la situación a lo que pasaron aquellos dos países. Yo creo que es importante reconocer quién es el verdadero agresor en esta situación, quién es la verdadera amenaza en el Pacífico, y esos son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen 50.000 soldados en Japón, otros 30.000 en Corea del Sur, otros 4.000 en Guam. Ellos quieren rodear a Corea del Norte como rodearon a Irak, a Cuba, a Venezuela ahora, a Siria, Libia, Yugoslavia. Cualquier país que ellos no pueden controlar lo consideran como una amenaza. Entonces, las sanciones es otra forma cruel e ilegal de intentar sofocar y aislar a Corea del Norte. Entonces, hay que entrar profundamente en esa historia y reconocer el papel que los Estados Unidos han jugado en la península coreana. Ellos fueron que atacaron a Pyongyang en los años 50, de 50 a 53. Mataron por encima de 5 millones de coreanos. Fue un genocidio, no fue una guerra. Y los coreanos, ¿quién han invadido? ¿Quién han ocupado? Entonces, el Movimiento para la Paz aquí en los Estados Unidos exige que el ejército norteamericano salga de Corea. Víctor, ¿coincides? ¿Quién es el agresor? Bueno. ¿Me escuchas, Víctor? Pregunto, en todo caso, ¿quién es el agresor? Bueno, digamos, en ese caso estoy más de acuerdo que Estados Unidos toma una posición, actitud demasiado beligerante. Cuando estamos hablando del peligro de armas nucleares, pues los países que tienen armas nucleares están diciendo que otros no deben tener. Es lo mismo que un burro hablando de orejas. Estados Unidos toma una actitud bastante beligerante y a pesar de que Corea del Norte sí es un país, digamos, problemático y país que hace y dice cosas que pone el mundo al riesgo, pero no son los únicos, y para ellos me parece que en gran medida es un método de defenderse, demostrar que sí tienen armas, porque no quieren repetir el destino de Muammar Gaddafi o de Saddam Hussein, como lo habían dicho. Justo en medio de este encuentro en Rusia con el presidente Vladimir Putin, el primer ministro japonés calificó como una grave amenaza a las pruebas nucleares de Corea del Norte y agregó que se necesita aplicar mayor presión por parte de la comunidad internacional. Las pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte son una amenaza grave para la paz y la seguridad en la península coreana. Si Corea del Norte continúa siguiendo este camino, no tendrá un buen futuro. De ninguna manera podemos aceptar que Corea del Norte amenace la paz y la prosperidad en la región. Se necesita la máxima presión al régimen de Kim Jong-un por parte de la comunidad internacional para frenar las tensiones internacionales. John, quisiera preguntarte, en todo caso, Corea del Sur, ¿Japón son títeres de Estados Unidos? Los Estados Unidos siempre ha querido paz en esa región y los países que están aliados con los Estados Unidos, por supuesto Japón y Corea del Sur, son países que aman la paz. El agresor en esta situación, y no estoy de acuerdo con mis colegas aquí, Víctor y Daniel, es de que si miramos los hechos, y claramente los hechos están visibles, son 6 bombas nucleares que han probado el país de Corea del Norte. ¿Cuántas bombas y misiles ha destruido los Estados Unidos, ha mandado a los Estados Unidos sobre los cielos de Corea del Norte? Y esa respuesta es fácil, la respuesta es cero. Claramente también la China y Rusia quieren que esa situación se resuelva rápido y Japón y Corea del Sur quieren lo mismo. Esta situación, y como dijo la embajadora Haley hace unos días, basta, ya es suficiente lo que tenemos con Corea del Norte y esperamos que el presidente Putin y el presidente de la China, Xi Jinping, tomen este liderazgo y sean líderes de su región y paren a Corea del Norte, que está causando un gran problema y un crisis mundial en este momento. Víctor, pero ¿ese Estados Unidos es un líder o más bien está manipulando al resto de naciones que llama de alguna manera naciones cercanas al posicionamiento que tiene Estados Unidos? No creo que se trate de manipulación.
tiene su actitud, en algunos casos coincide con actitudes de otros países. Hay también ciertas no coincidencias, porque estoy de acuerdo con el primer ministro de Japón cuando dice que es una grave amenaza la prueba nuclear en Corea del Sur, pero igual Japón tampoco quiere solución militar. Japón entiende muy bien, igual que Rusia o China o Corea del Sur, que en caso de cualquier guerra en esta región, eso va a causar graves consecuencias para todos esos países, no tanto para los Estados Unidos. Entonces, cuando Japón o China o Rusia están hablando sobre consecuencias, están hablando sobre consecuencias para ellos mismos. Estados Unidos, en ese caso, están hablando, a mi parecer, sobre cosa más abstracta para ellos. Entonces, realmente, ¿qué busca Kim Jong-un generando esta tensión, Daniel? Kim Jong-un ha analizado la situación que pasó en Libia, y en Siria, en Irak, y Kim Jong-un no quiere que el sistema coreano caiga como esos otros sistemas. Y si analizamos bien, ¿quién es que está desplegando más tropas y más armas todos los días? Son los Estados Unidos. En el mundo hay 197 países soberanos, entre comillas, y 140 de esos países están ocupados por los Estados Unidos, por sus bases y sus tropas. El único país en la historia del mundo que ha utilizado bombas nucleares fue los Estados Unidos contra Japón, resultando en una de las tragedias más grandes en la historia de la humanidad. Entonces, es muy fácil, cuando analizamos ese récord histórico, entender quién es de nuevo la amenaza del Pacífico. Quiero preguntarte, John, ¿qué tiene Estados Unidos para ofrecerle a Corea del Norte y reducir esta tensión?